Yo siempre le he dado vueltas al tema de en qué medida las personas cambiamos. Y yo me encontré hace años, me acuerdo cuando era joven, pues dándole la excusa a un profesor de decir, oye, yo que soy así. Y no sé qué me contó ese profesor, pero me vino a poner un poco la semilla de que, oye, tú eres así en función de una serie de decisiones que has ido tomando y que si tomaras decisiones distintas, pues serías distinto. Bueno, me dejó de alguna forma esa preocupación y con los años me acuerdo haber leído una distinción que me dio en parte la solución pues a esa duda que tenía o a esa preocupación que tenía, ¿no? Y la distinción era entre tres elementos de la identidad personal. Y básicamente lo que te decía ese autor es que hay una parte de tu forma de ser que es tu temperamento, que eso no lo vas a cambiar porque es bastante genético, que hay una parte de tu identidad que es tu carácter, que eso sí que lo puedes cambiar porque es la mezcla de tu temperamento más tus hábitos. Y un hábito al final lo puedes enriquecer o lo puedes cambiar a través de repetición, a través de conocimientos nuevos y a través sobre todo del deseo de querer hacer cosas distintas. Y que incluso te venía a decir ese autor que hay una tercera parte de tu identidad que es tu personalidad, que es aquello como más superficial, que es aquello cómo te comportas en función de los intereses que te traes entre manos, pues por lo que en aquel momento para ti sea más importante. Bien, y por tanto lo que viene a decir es que el temperamento no lo cambias, pero el carácter sí que lo cambias y desde luego la personalidad sí que la puedes cambiar muy en función de las circunstancias, ¿no? Bien, pues yo creo que el gran secreto, yo creo que en muchos casos de una vida interesante es ponerte a trabajarte los hábitos nuevos y enriquecer lo que eres, tu temperamento, a través de una serie de hábitos que, pues en parte porque los quieres, en parte también porque te vas informando sobre ellos y sobre todo pues porque vas repitiendo una serie de actuaciones, pues encontrarte algo fantástico, que es que de pronto tengas un carácter mucho más rico, mucho más equilibrado, mucho más funcional que el temperamento per se que uno, pues de alguna forma con el cual uno nace. Y es que al final, pues el cerebro, como es plástico, pues uno lo cincela. Por tanto, a través de esos hábitos nuevos, uno cincela su cerebro y puede acabar pues teniendo un cerebro mucho más inteligente, por así decirlo, mucho más útil, mucho más práctico, mucho más interesante que aquel con el cual uno pues había partido de base.